Bueno, seguimos con el culebrón de Ana María Ardón y Ortega Cano, que como ya sabemos, este fin de semana ha dado otra vez pues nuevos titulares, ¿no? Al final ha dicho que no duerme con su marido, que no lo puede ver, que no se pueden ver el uno al otro y que no se aguantan, ¿no? Que todo es pues por el hijo que tienen en común. Beatriz Cortázar también en su programa de Los Santos pues ha estado mencionando toda esta situación. En su programa en el que colabora, ya es verano, este fin de semana. Ha relatado cómo es su convivencia, aunque yo diría no convivencia, con Ortega Cano en Costa Ballena, porque dice, hacemos una vida cordial, no he hablado con él, no sé qué está haciendo, no comemos juntos, uno sube, otro baja, no dormimos juntos, hacemos nuestra vida lo mejor que podemos llevarla por el bien de nuestro hijo, no voy a maquillar algo que es así, es decir, juntos pero no revueltos, debajo del mismo techo, pero sin ningún tipo de relación. A ver, lo que todavía se ha llamado separados. Pues están Pues sí, separados, aunque están estén separados, no hay en la misma papeles, casa. no hay abogados, no hay decisiones tomadas todavía y de momento lo que hay es una separación de hecho, que no de derecho. Ellos están haciendo una vida de un matrimonio que no creo que sea el único. Esto es contado por ella, vamos, hasta el punto que confiesa que ni duermen juntos, con lo cual entendemos ya que no hay relaciones íntimas desde también hace tiempo. De cierta Ronca. edad La y excusa tal, puede ser es que pero mi ya, marido si ronca. tampoco comen juntos ni hacen ningún plan con el niño juntos, a mí ya A ver, la relación ellos, es el inexistente. único punto de unión que tienen ahora mismo es su hijo. Ella lo dijo, dijo, estoy muy, ¿cómo dijo? No dijo nerviosa, estoy muy, bueno, pues preocupada o sí, Por la con vuelta a cierta Madrid te ansiedad, refieres, ¿no? porque ahora se acaba y a las vacaciones, ahora tiene Madrid, el chico empezará el colegio en breve, y entonces ella dice, yo iré donde vaya mi hijo. Yo iré donde vaya mi hijo. Ella cuando viene a Madrid a trabajar y no está su hijo en la casa, que ahora no está, ella no se queda en la casa, se va a Quedan un en el hotel. hotel. Ella va a Costa Ballena porque está su hijo. Cuando el niño venga a Madrid, ella va a la casa. O sea, Pero ella va a estar donde esté el niño, ella dijo no donde que esté iba su a ver hijo. a la casa Eso. familiar. Pero cuando esté el hijo. Ahora dice que sí. Cuando esté el hijo. Ella este fin de semana no está en la casa familiar. Ella este fin de semana se aloja en un hotel que le paga la Pero no puede productora. venir a Madrid. Semana anterior, exactamente igual. Efectivamente. Y le paga la productora. Lo que está Ella claro, cuando. Bea, lo que está Perdón. claro, Bea, es que a esta señora la han contratado en el programa del verano para narrar su separación. Porque de colaboradora y hablar de otros temas, poco. El que niega la evidencia es absurdo, ¿no? Y ella no lo Y hay niega, otra, ¿eh? Ella no lo hay, niega. y hay otra cosa. En esa casa hay tres habitaciones. Viven cuatro personas. Sí. Hay una persona que no sabe dónde duerme. Bueno, tendrán un Casa dormitorio. es muy Yo, grande, esa casa yo he tendrá estado más esa casa, No, yo creo pero que tiene Carlos, más ¿sabes lo que habitaciones, quiere ¿no? decir, Dani? Es que Carlos yo me ha dicho pregunto, cuando ayer ella dice y otra persona que vive en la se me casa, Marina. sí, todos Marina. entendemos que se debería referir a Marina, que bueno, que vive en esa casa, ahora no, Pero siempre, es la señora de la servicio que persona llevan un de, montón de sí, bueno, de con años. la madre de Que Ortega, cuidaba la a que la sería madre. una ama de llaves de toda Sí. la vida. Pero claro, cuando ella lo deja así y no dice Marina o dice la persona que trabaja en casa, yo no sé si ella quiso dar a entender otra cosa. No, lo que pasa es que es verdad que al principio todo el mundo empezó a hablar en un momento dado de Marina y hubo una petición, yo entiendo también por parte Por parte de Marina. de la empleada doméstica, que les pidió, oye, a mí dejarme al margen, por favor, no pronunciar ni mi nombre, no quiero estar en todas estas historias mediáticas porque es lo que le faltaba, ¿no? Que al Sí. final a esto salpica y desde entonces lo han respetado todos, tanto Gloria como Ana Pero María. Ana María tuvo un poco la culpa, es que ella llegó a decir que Marina mandaba en su casa más que ella. Sí, por eso, Claro, desde ese día le y pidieron. hay que recordar, Bea, que tú te acordarás, porque tú y yo lo seguíamos mucho por Instagram, Sí. que Ana María y Marina se llevaban Pero si hacían estupendamente. unos vídeos Hacía unos vídeos que te mandaban de de tiendas de la humor, una con la de otra, sí. humor, de risa, las dos cocinando Sí, juntas, muertas de risa todo el día. O sea, que de repente aquello, que yo no niego que siga ocurriendo, ¿eh? Porque yo creo que esa relación sigue bien. Lo que pasa es que yo también entiendo que esta señora, que lleva muchísimos años trabajando con la familia Ortega, había dicho, oye, no quiere meterse en fuera, ese ¿eh? Ni berenjenal. pronunciar mi nombre. Como cuando Ortega Cano estaba en directo Bueno, y le en pongo Onda el Cero en grito. Telecinco y le dijo, Marina, coño, déjame en paz, no sé qué. ¿Os acordáis, no? Bueno, Sí, pues sí, yo entiendo sí. que esta mujer y Ana María respete y por eso ni pronuncia el nombre, pero para evitar
que se hable de ella. Bueno, pero vamos, la casa es muy grande, es un chalet con estos caídos. Yo creo que tiene más de tres dormitorios esa casa, ¿eh? Ella dijo ayer que tenía tres habitaciones. Ah, ¿tres habitaciones? Bueno, pues no sé. Sí, pero bueno, pero la zona de cocina es muy grande, el salón comedor que hay, la entrada, o sea, lo que es eso es grande. Luego toda la planta, hay una zona abajo muy grande que la tenía Ana María, porque yo le hice un reportaje a Ortega y además es que hay pero fotos estamos, y todo. No, pero estamos hablando de Cascaballena, no estamos hablando de... No, yo hablo de Madrid. Yo hablo de aquí, de Madrid. Ah, yo es que hablo de Madrid, yo de Costa Ballena... No, yo estoy hablando de Costa Ballena, que es a lo que se refería sí. Ayer. Costa Ballena dijo que había tres dormitorios. ¿Y no sí, te fijaste que dijo, unas veces el niño duerme con el padre, otras duerme conmigo? Entonces, ya. En los tres dormitorios, uno está, claro, que es la persona de confianza, y luego se supone que uno sería del niño y otro de los padres, pero como los padres no duermen juntos, pues un día el niño duerme con uno. Que es el de invitados, ya. Otro día duerme con otro. Claro. Y luego cuando ayer Paloma le pregunta si creía necesario sentarse a reconocer la crisis con su marido, ella vuelve al tema de que quien se sentó para decir que el amor de su vida era Rocío Jurado fue él. O sea, que cuando ella remarca tanto ese punto, yo ya no sé si es tanto que le dolió la frase, que seguro que le dolería, sino que yo creo que es que entonces se hizo tanta mella es porque la crisis ya estaba en aquel tiempo. Yo creo que esta crisis es bastante más antigua de lo que nos cuentan. Es que yo creo que aquí hay muchas cosas que no se cuentan, pero no tanto de cosas que le haya vivido, haya pasado, sino... pues cosas a lo mejor tan simples como de una pareja que a lo mejor desde hace mucho tiempo la relación de pareja como tal, todo el atractivo que puede tener una relación de pareja, se está desgastando, se había desgastado, y hay un momento en que ya todo te molesta. Cuando uno está bien, todo te hace gracia, y cuando uno ya está un poco cansado, aburrido o simplemente se ha desenamorado, que es que no pasa nada, que es que nos pasa a cualquier persona, o sea que no todo es para y siempre. Conocer que el papel entonces, de Ana María todo te no molesta. Era fácil tampoco. Entonces todo te molesta. Ella tuvo su papel, ella, mira, fue un noviazgo muy rápido. Fue un noviazgo que al segundo mes ya estaban esperando un bebé. Se volvieron locos de alegría los dos. O sea, es verdad que la noticia fue primero una sorpresa y luego una alegría enorme dos, ¿eh? Los dos, además es que además lo demuestran, son unos padrazos. Pero también es verdad que cuando alguien tiene un embarazo tan temprano, a lo mejor las cosas se forzaron más. Es que hubiera pasado en esta relación, fue todo si hubiera muy deprisa. Quedado embarazada. Pues no lo sabemos, no tenemos la brújula, pero a lo mejor ni siquiera hubiéramos hablado ni de una boda, ni a lo mejor hubieran estado un tiempo juntos y luego pues se hubieran desenganchado porque a lo mejor no se entendían tanto. Pero la no boda se querían vino mucho tanto. Después, imagínate tú, después de años vino la boda. Pero que cuando un niño viene había convivencia. Tan rápido, todo se fuerza y sobre todo porque estaban locos, eso les unió muchísimo, estaban encantados. Luego Ortega Cano tuvo los episodios tremendos de su vida, primero el accidente, la cárcel, todo. Entonces todo eso también es verdad que han vivido cosas muy duras, la cogida de Zaragoza, que casi se muere. Muy rápidas, sí. Y eso a lo mejor pasado ya cuando todo se ha normalizado, cuando ya ha pasado el tiempo, pues a lo mejor resulta pues que tampoco era el amor de su vida. Y suele ocurrir que cuando hay una parte de la pareja que es la que acompaña al otro en situaciones tremendas, como es el caso de Ortega Cano, a lo mejor cuando ya todo pasa, esa persona espera una especie de, no de reconocimiento, pero sí como de recompensa de alguna manera, como de voy a demostrarte, ¿no?, que lo que has hecho por mí lo valoro, y a lo mejor ella no ha recibido. Y hay menos, cuando hay un niño al que los dos quieren muchísimo y que lo único que desean es que sea muy feliz, pues te duele mucho dar ese paso, porque no sabes en qué momento acabar con la felicidad y la estabilidad de la persona que más quieres en el mundo. Pues sí, si fuera por ti, si fuera por ti a solas, a lo mejor esa relación hacía mucho que se había acabado. Pues sí. Hombre, y con 9 años, pues sufres. Pero con 9 años, más. Y con 9 años ya sabes lo que hay. Bueno, sí, pero el niño tiene 9 años y Dani con 9 años se sufre mucho más que si tus padres se separan cuando tienes 25. Porque pensar que tiene que volver a Madrid, de que va a empezar el colegio, de que va a tener que compartir la casa, separarse las de su noches familia, y los días. Que es ahora mismo su ella se está arropando apoyo. Mucho en sus hermanos, en su madre. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? Pues nada. Porque a mí me da la sensación que ya ha pasado página. Como dijo Federico, siempre decía, ese barco zarpado. Ese barco ha zarpado. Porque mira que ayer la hermana de Ortega Cano, Conchi, 20 veces dijo llorando que ella no había sido, lo de la famosa conversación hace 10 años cuando se quedó embarazada y las dudas que pudo generar en la familia. Si además decía Ana María, no, si a mí ya me da igual lo que digan, a mí ya me da igual todo. Entonces, pasa página, a ver, no quieres. Cuando pasas de todo, es efectivamente, es que es porque ya te da igual, ¿eh?
nada, porque no, y además que ella lo decía antes, y fíjate que yo coincido con ella porque yo estaba en Viva la Vida, pero y ahora está mucho más, y yo creo que aunque no dice nos hemos separado o nos estamos separando, pero vamos, no hace falta que lo diga tal cual, sino que es que se le nota que eso es así. Ha dicho que están separados, ha dicho que viven separados. No luego le ha puesto ya, nombre, ya. Pero la definición concuerda, ¿no? De hecho, yo estoy con un señor o una señora, solamente comparto techo siempre y cuando esté mi hijo en la casa, si no ni eso, pues que me digan eso, como se llama, no sabe ni qué va a comer, ni dónde va a salir, ni si se va de viaje, ni si entra en casa, ni... Ya no te quiero hablar, pues gusto de relaciones íntimas, ni de nada. Bueno, entonces, es que eso ya debe ser... No es ni un compañero de piso, porque con un... Y a lo mejor eso permite que dure más la situación. ¿Qué os parece esto? ¿Cómo va la cosa? Pues al final lo que sí tenemos claro es que Ana María no puede ver a Ortega Cano, no duermen juntos, a saber ya desde cuándo, no conviven, no se pueden ver ni por el pasillo y bueno, ahora es ir facturando para el bolsillo. O dejadme vuestros comentarios, dar muchos me gustas a este vídeo y suscribiros a este canal. Y os espero en el próximo vídeo.